Muy buenos días, estamos acá el 21 de enero de 2017 esperando al desayuno de Florida para la Women's March. Tenemos el placer de entrevistar a Montse Pérez. Muy bien, ¿de dónde, nos podría decir de dónde es y qué hace aquí? Yo vengo del sur de la Florida, de Miami, y estoy aquí pues demostrando que las mujeres somos importantes, aunque al presidente no le parezca eso, y que nos importa no solamente la igualdad entre nosotros, pero también que haya igualdad en todo lo que este presidente hace y que espera del resto de nosotros. Por eso es que mi señal dice tramposo, porque ofreció enseñar sus impuestos no sé cuántas veces y lo iba a hacer hoy, mañana, pasado y hasta ahora. ¿Y cómo vino? ¿Con quién vino? Vine en realidad con mi hija y unas amigas de mi hija, y estamos con amigas de ella. Hay una amiga de ella que vive aquí, así que estamos aquí. Perfecto. ¿Y qué espera después de este evento? Bueno, espero que Dios ilumine a este hombre, que pase el milagro y que se dé cuenta de que tiene que ser realmente el presidente de todos y que las leyes que aplican a uno le aplican a él también. Que él no está encima de la ley. Muy bien. ¿Quiere agregar algo más? No, que realmente es increíble estar aquí y la energía que se siente de todas las mujeres y muchos hombres que están apoyándonos también, que están muchos hombres con sombreritos rosados. Y nada, agradecerles a ellos y que esto es una experiencia increíble, que realmente demuestra el patriotismo de las mujeres. Una última pregunta. ¿Qué piensa del grupo Latinos para Trump? Bueno, para mí es inconcebible. O sea, no acabo de entender cómo es posible que haya latinos que con todo lo que este hombre por debajo a los latinos fueron capaces de votar por él. No lo acabo de entender. No sé si son personas que realmente no se fijaron en lo que él estaba diciendo, cómo lo estaba diciendo, y no lo entiendo, francamente no lo entiendo. Muchísimas gracias. En nombre del programa de historia oral Samuel Proctor, hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto. Oh. Thank you so much.